Hola, buenos días, Funcas. Hoy tenemos la suerte de tener un webinar en el que vamos a hablar de temas tecnológicos y vinculados con las finanzas, titulado El papel del sandbox tras la pandemia. Desde el Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas hacemos seguimiento prácticamente a diario de todos los temas vinculados con los temas tecnológicos del sector financiero, con la digitalización financiera de las personas, con las fintech, con las big tech, con las criptomonedas y criptoactivos. Y hoy hemos decidido, pues, analizar cuál es la situación y las perspectivas y las oportunidades que abre ese llamado sandbox, ese espacio que se ha creado en nuestro país y que ahora definiré brevemente, y qué oportunidades ofrece para todos, en particular para el sector financiero y para las fintech. Nosotros vamos a contar con tres personas, con tres expertos en este tema. El primero de todos, el primero que hablará, lo voy a comentar por el orden que van a intervenir. Francisco Rodríguez Fernández, que es catedrático de análisis económico de la Universidad de Granada, investigador senior de Funcas y del Observatorio de Digitalización Financiera de la Fundación. A continuación hablará Luis Teijeiro, que es el director de regulación y estudios de la Confederación Española de Caja de Ahorros y CaixaBank. Y por último, tendremos la intervención de Rodrigo García de la Cruz, que es el CEO de Finnovating y presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech. Vamos a funcionar de la siguiente manera. Yo voy a hacer una muy breve introducción, prácticamente nada. Y luego les daré la palabra por este orden a los tres, que tendrán una intervención de unos 7-8 minutos, les he pedido, y les iré avisando para que así sea. Y luego, pues lógicamente, abriremos un debate entre lo que ellos puedan analizar entre ellos tres, lo que yo les pueda preguntar y, por supuesto, las preguntas que ustedes pueden dejar en el chat de Webex, que yo creo que también es muy relevante y muy importante. Bueno, todos conocemos cuál ha sido un poco la aprobación después de un largo periplo, porque ha costado bastante en nuestro país, una tramitación además larga de 9 meses, aunque se lleva hablando de la sandbox, pues más de probablemente hará 2 años. Desde luego, se acordarán mucho mejor Rodrigo y Luis, que yo creo que han sido buenas partes, o por lo menos han estado implicados en ese sentido, ¿no? El sandbox realmente hace referencia a lo que sería el arenero, ¿no?, de los parques infantiles, ¿no? ¿Y por qué se utiliza ese concepto, ¿no? Porque es un espacio seguro para el aprendizaje, la interacción y el desarrollo de proyectos innovadores de base tecnológica, y en particular en el ámbito del sector financiero y de los productos y servicios que se pueden ofertar en el sector financiero. Un sector que en este momento tiene unas grandes oportunidades tecnológicas, lógicamente porque uno de sus grandes elementos es la información y cómo canalizarla, y también porque tiene elementos como han sido siempre los medios de pago, los activos, que también se han ampliado ahora con los criptoactivos, divisas digitales, etcétera. Por tanto, estas ambos es un espacio que se crea para intentar innovar, es decir, se potencia esa innovación gracias a un espacio aprobado por los reguladores y que permite, pues, probar determinados productos. Es una gran oportunidad, yo creo, para el sector financiero que lo deseaba, y desde luego para el sector de fintech en nuestro país. Debe tener elementos de seguridad jurídica, por supuesto, de fiabilidad, de reputación, y de eso vamos a intentar hablar, ¿no? Es decir, de cómo pueden aportar valor en un momento que es particularmente interesante, pero también difícil, con muchos desafíos para la industria de servicios financieros de nuestro país y no solamente de nuestro país. No hemos sido originales en nuestro país, los ambos han surgido en otros países antes. De hecho, algunos ya llevan algunos años en funcionamiento, y como son los reconocidos, pues, de Singapur o de Londres o de otros países y ciudades. Y nada más, vamos a pasar ya a las intervenciones, a las tres intervenciones. La primera de ellas va a ser la de Francisco Rodríguez, como he comentado, que dará una visión más de academia, es decir, más de lo que es el análisis. Y luego tendremos dos voces autorizadas del sector: Luis Teijeiro, que comentará un poco más la visión del sector financiero y hablará de la regulación. Y por supuesto, tenemos también la suerte de tener a Rodrigo García de la Cruz, que es una voz muy autorizada en el ámbito del sector de fintech e insurtech de nuestro país. Sin más, pues pasamos ya a la primera intervención a Francisco Rodríguez.
Muchas gracias, Santiago. Es un placer estar aquí para discutir este tema tan, tan importante y tan relevante. Como ha señalado Santiago, vamos a tratar de hacerlo de manera dinámica, por lo tanto, haré una pequeña presentación corta. De hecho, me voy a servir de unas pequeñas transparencias simplemente para ilustrar algunas de las principales relaciones que quisiera tratar de una manera general primero para abrir campo y abrir discusión. En el ámbito de la regulación financiera, esta puede ser una de las primeras veces en la historia que llega una regulación y es bien acogida por todos, ¿no? Normalmente en la industria bancaria, en cualquier industria de servicios o cualquier tipo de sector, la regulación siempre genera una cierta reacción, ¿no? Venís a controlarnos, venís a imponernos normas. En este caso se ha creado un espacio muy innovador, un espacio en el que las entidades, las fintechs, los nuevos y antiguos jugadores, los reguladores, los supervisores se ponen de acuerdo para tratar de ver cómo canalizar esa innovación de la mejor manera posible. Claro, la idea aquí es que si hay algo que el sandbox nos recuerda, es que tenemos que dejar de ver la economía y el sector financiero con los ojos de hace 20 o 30 años, porque ahora lo que tenemos es una economía completamente distinta, en el sector servicios aún más distinta, y por lo tanto se rompen algunos de los conceptos tradicionales de cómo funciona este mercado. Por ejemplo, hasta ahora estamos acostumbrados a aquello que se decía de llega la innovación, la regulación y la competencia va por detrás y luego la supervisión va todavía más por detrás porque tiene que ver cómo funciona el mercado. Bueno, pues aquí tratamos de adelantarnos a todo esto para fijar un campo de pruebas en el que tratar de establecer cómo poder funcionar de forma más segura. En este sentido, en esta primera transparencia, lo que pueden ver es que la regulación presenta determinados riesgos, como siempre, por lo tanto trata de controlar esos riesgos, pero está evolucionando tras unos años de cierta expansión de las compañías que basan sobre todo su beneficio y su actividad en el tratamiento de la información, se está avanzando hacia un mayor control de ese tipo de industrias, porque cada vez más se conoce cómo funcionan. Y se trata de establecer lo que llamamos los economistas un level playing field, es decir, un campo competitivo más o menos equitativo y equilibrado. Habrán notado en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo hay iniciativas regulatorias en todo el mundo para tratar de poner algunos límites aquí, o por lo menos para tratar de racionalizar cómo se produce ese camino. Y evidentemente la industria de servicios financieros no puede ser una excepción, porque en esta industria la sensibilidad a temas de riesgo y estabilidad financiera es especialmente importante. En cuanto a la competencia, como he dicho antes, hay que asumir que esto ya no es un modelo basado estrictamente, ni mucho menos, en oficinas y en empleados, sino que se funciona con nuevos modelos basados en plataformas. Es decir, es mucho más fácil que en pocos años cualquier banco se parezca más a un Google o a un Facebook que se parezcan a lo que eran los grandes edificios llenos de empleados de hace 50, 70, 80 años, ¿no? En cuanto a la innovación, pues aquí lo que se ha abierto es un campo de cooperación. Esto es un espacio de ideas muy importante, no tan abierto seguramente como se quiere contemplar, eso lo trataré enseguida. Pero sobre todo un espacio donde se pueden desarrollar estas APIs, las interfaces, en las que seguramente Luis tendrá mucho que decir luego, sobre todo nuevos modelos de crear negocio. Y además de forma cooperativa, porque aquí surgen casi todo un punto de unión entre fintech e industria bancaria. Finalmente, en cuanto a los canales, siempre hemos tenido en la banca algo muy importante que era el tema relacional, y la fintech tampoco rehúye eso. Pasa que tenemos que empezar a ver que lo que antes era una banca con nombre y apellidos, ahora es una banca de soluciones. Lo que queremos es tener soluciones y no tanto una persona siempre que sea la misma que las aporte. ¿De acuerdo? Estamos ante un sistema que sin duda es complejo, porque, bueno, como mostró ahí el grupo de expertos y el informe final de la Comisión Europea hace ya más de un año, evidentemente en el entorno fintech se puede acoger cualquier innovación que esté sucediendo ahora
en el campo tecnológico y en el campo de la disrupción digital. Desde el aprendizaje automático hasta el análisis de datos, el Internet de las cosas, los contratos inteligentes. Es decir, hay un campo de expansión brutal. Lo que sucede es que casi todos los sandbox están compartimentalizando en el sentido geográfico, es decir, se están desarrollando en determinadas localizaciones. Como muestra ahí el diagrama de la derecha, realmente el objetivo debería ser ir avanzando hacia un sistema europeo, un sandbox europeo, o por lo menos un marco común sin que tenga necesariamente que implicar rigideces, sino es realmente una cooperación y una apertura que posteriormente dé lugar a esa licencia europea, una posibilidad de actuación en un marco o un mercado amplio, porque al final la escalabilidad es crítica para este tipo de mercados. Finalmente, por no extenderme demasiado, hay que ver que los sandbox, al margen de que van a requerir un cierto tiempo para ver cuál es su verdadera dimensión, el propio sandbox se calibra a sí mismo, es decir, tiene que haber un proceso de aprendizaje. Y hay estudios, sobre todo el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, que es muy activo y ha creado un campo, un hub para el estudio de este tipo de cuestiones, que tiene un impacto muy importante en la financiación captada por las fintechs o por cualquier entidad financiera que desarrolle este tipo de proyectos. Que ven en el gráfico de la izquierda es el número de trimestres, desde menos 2 años hasta más 2 años, la financiación acumulada que se puede tener una vez que se pasa por un sandbox, y la verdad es que se multiplica hasta por 4 y 5. Es decir, que es muy importante para captar financiación y para que los proyectos evolucionen. Además, en esta concepción viva del sandbox o del banco de pruebas, estamos viendo que durante el COVID está siendo particularmente útil. De hecho, probablemente el más pionero, el de Reino Unido, la Financial Conduct Authority en Reino Unido, ha lanzado un espacio dentro del sandbox especial para tratar de aportar soluciones financieras en el campo de la COVID-19. Por lo tanto, se crea un esquema de innovación muy interesante, en el que además está resurgiendo ahora debates que se habían esquinado mucho o se habían hecho demasiado exagerados, como el tema de las monedas digitales. Y por lo tanto hay un campo de extensión o de expansión prácticamente muy amplio. Yo creo que hasta aquí como introducción. Pues muchas gracias. Aprovecho antes de presentar a Luis Tejeiro para decir que, bueno, aquellos que estén en Webex, pues nos podrán mandar las preguntas que luego, lógicamente, nosotros, bueno, yo trasladaré, ¿no? Lógicamente los que están conectados en YouTube no van a poder transmitirlo, pueden ver todo el evento, todo el webinar, pero no podremos trasladar sus preguntas. Pero aquellos que están en Webex sí que lo pueden hacer, y les animo a que nos hagan las preguntas. Bueno, sin más, ya está conectado, veo a Luis en su despacho. Y ya podemos darle la palabra para la visión más desde el sector financiero y también del ámbito regulatorio. Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Santiago, ¿se me oye bien? Entiendo que sí. Antes de nada, dar las gracias a Funcas por esta invitación, a un evento que yo creo que es muy relevante. Decía Francisco que efectivamente se trata de uno de los probablemente pocos proyectos regulatorios en los que los sujetos regulados no se oponen al proyecto, sino que lo han demandado y lo favorecen de forma absolutamente clara. Entonces, yo lo primero que me gustaría destacar es la importancia de que hayamos conseguido aprobar un proyecto de estas características en España, y sobre todo en un sector como es el sector financiero, hiperregulado, y en el que la innovación pues muchas veces se encuentra con cortapisas derivadas precisamente de ese marco regulatorio tan encorsetado que te dificulta la actividad, ¿no? Ha sido un proyecto que, pese a que desde el principio hubo bastante acuerdo, hubo mucha colaboración, se ha contado mucho con los stakeholders, ¿no? Se ha contado con las entidades financieras, se ha contado con las fintech, en el proceso de gestación, y a pesar de ese acuerdo y esa buena sintonía desde el principio, ha sido un proyecto que en algunos momentos hasta pensábamos que estaba un poco gafado, ¿no?
Yo estuve efectivamente implicado desde el principio en las negociaciones con el Tesoro hace más de 2 años, y cada vez que parecía que el proyecto ya iba a salir, pues nos encontrábamos con alguna dificultad. Hemos tenido mociones de censura, hemos tenido una pandemia mundial. Todo esto ha ido retrasando el proyecto. Yo creo que sin estas circunstancias el proyecto se habría aprobado hace bastante tiempo. Pero bueno, finalmente lo tenemos aquí y yo creo que efectivamente es muy relevante. Antes de entrar un poco en los aspectos del mismo, quería hacer una reflexión. Europa está inmersa en un cambio de modelo, ¿vale? Si vemos un poco cuáles son las claves y las guías directrices del Pacto Verde Europeo, son básicamente dos: sostenibilidad y digitalización, que de hecho son también los dos aspectos que están en la base de la condicionalidad de las nuevas ayudas a la recuperación puestas en marcha con la crisis. ¿Qué ocurre? La sostenibilidad es algo sin duda esencial, es algo necesario, pero es una apuesta de futuro, ¿vale? Es una apuesta de futuro que a corto plazo pues tiene un impacto muy relevante en la economía. Tenemos sectores enteros de la economía europea, como pueda ser el caso paradigmático de la automoción, pues que van a pasar años muy complicados, se están teniendo que reconvertir, se están teniendo que readaptar, y yo creo que Europa necesita vías, canales claros de crecimiento si quiere seguir siendo un actor relevante en el ámbito geopolítico. Y ahí la digitalización, pues yo creo que es una apuesta muy relevante y muy clara. El problema es que a día de hoy las grandes empresas tecnológicas pues no son precisamente empresas europeas. Es decir, no es un sector en el que a día de hoy seamos punteros. Las grandes empresas, como sabemos, pues son básicamente de Estados Unidos, de China, de otros países, y por tanto, pues tenemos que hacer algo a este respecto si realmente queremos liderar esta nueva vía de la digitalización. Y como es obvio que Europa no puede competir en costes, pues donde tenemos que competir es por la vía de la innovación, claramente, siendo punteros e inventando nuevas tecnologías y nuevos ámbitos de operación que ahora mismo pues lo mismo ni siquiera se conocen, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde yo creo muy relevante que se ponga en marcha proyectos de estas características, ¿vale? De hecho, tan relevante es que el propio Consejo Europeo ha animado a la Comisión Europea a utilizar lo que llaman cláusulas de experimentación tanto en los nuevos proyectos regulatorios que se lleven a cabo como en la revisión de la normativa existente. Es decir, que se integren dentro de estas normativas cláusulas que permitan introducir este tipo de movimientos tipo sandbox que permitan la innovación dentro del marco regulatorio. Claro, no podemos olvidar que en Europa el enfoque regulatorio es un enfoque de civil law, ¿vale? Es un enfoque muy regulado, muy basado en leyes, basado en reglamentos, que contrasta bastante con el enfoque, por ejemplo, del mundo anglosajón, que es el enfoque del common law, ¿no? Un enfoque más basado en la jurisprudencia, un enfoque más basado en que se va creando la normativa, se va legislando sobre la base de sentencias judiciales. Esto que parece, bueno, pues un elemento puramente del plano jurídico, tiene muchas consecuencias en el plano real, y yo creo que no es casualidad que haya sido en el mercado anglosajón y en concreto en Reino Unido donde hace ya 5 años pues, se pusiera en marcha el primer sandbox, ¿no? Si a eso le unes también otro elemento muy diferencial, como pueda ser la disponibilidad de fondos para la financiación de proyectos, siendo Londres uno de los principales hubs a nivel financiero, pues las claves del éxito estaban ahí, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir esta misma línea y que Europa tiene que apostar por esta innovación de forma muy clara. Por tanto, tenemos aquí el sandbox, ¿vale? Y hay que darle la bienvenida. El proceso de gestación ha sido largo, pero al final hemos logrado el objetivo. Y tiene elementos, yo creo, que muy destacados que van a hacer que sea, sin duda, un marco normativo de éxito. En primer lugar, me gustaría destacar pues, que el ámbito subjetivo es muy amplio, ¿vale? Se admiten dentro del mismo tanto a los incumbentes como a los nuevos entrantes en el mercado. Es un marco que, como comentaba Francisco, pues defiende también el level playing field, es decir, un terreno de juego equilibrado. Nosotros llevamos ya muchos años defendiendo, sobre todo a raíz de la tramitación de la PSD2, pues que lo relevante es regular actividades y no tanto regular a los sujetos que realizan esas actividades, es decir, que una misma actividad tenga una misma regulación independientemente de quién la lleve a cabo. Eso es algo que también se consigue con este proyecto.
Y luego tiene otros elementos más de ámbito operativo que yo creo que son muy relevantes, ¿no? Un enfoque de ventanilla única, es decir, que haya un solo punto de contacto con la administración para poner en marcha este tipo de proyectos, proyectos que abarcan todo el espectro del ámbito financiero, la banca, los seguros, los mercados de capitales, yo creo que es también muy relevante. Que haya una posibilidad de comunicación directa de con las autoridades, en concreto con las autoridades regulatorias, algo que no es frecuente tampoco. Normalmente con el supervisor, quien más, quien menos, tiene una interlocución, pero que se pueda hacer esa interlocución directa con los reguladores, yo creo que también es muy relevante. Y luego, pues también el aspecto de que haya una pasarela, se prevea una pasarela de inicio de actividad en caso de que el proyecto sea exitoso, que alivie de alguna manera los plazos y los trámites a realizar para poner en marcha el proyecto una vez se acabe la fase de pruebas, ¿no? Y otro aspecto también que yo creo que no se le da mucha importancia, pero muy relevante y que nos diferencia en algunas otras jurisdicciones, es que es un proyecto engarzado en una ley, ¿vale? Es decir, no es un mero acuerdo supervisor, como pasa en otras jurisdicciones, donde el supervisor te dice, bueno, pues voy a hacer la vista gorda, te voy a dejar que hagas esto sin tener mucho en cuenta que no estás cumpliendo con esta otra norma. No, en este caso es una ley, ¿vale? La que nos da esa seguridad jurídica de que estamos actuando conforme al marco normativo, con ese doble enfoque de exención y no sujeción que permite la norma, pero sobre todo con esa posibilidad de apoyarte en este marco normativo muy general, que es la ley, complementado luego para cada proyecto con un protocolo donde ya que se firma ad hoc y donde ya se pueden tener en cuenta pues, los requerimientos de cada caso concreto. Yo creo que es un enfoque que va a ser exitoso, ¿vale? Porque por un lado te da esa seguridad jurídica, pero por otro lado la flexibilidad suficiente vía protocolo para ajustar las características al caso concreto. Porque como comentaba Francisco también, pues aquí hablamos de proyectos de ámbito muy variado. Tenemos temas de criptomonedas, podemos tener proyectos en el ámbito de los pagos, en el ámbito de la agregación de cuentas, hay distintos ámbitos de innovación financiera de base tecnológica que se pueden abordar y cada uno tendrá unas necesidades distintas que este marco pues, te permite adoptar, ¿vale? Y ya para terminar, hombre, pues por supuesto sí que hay aspectos, no sé si a mejorar, pero que probablemente con el desarrollo y el rodaje de este marco pues se puedan ir modificando, ¿no? Tiene aspectos quizá un poco burocráticos, el plazo de solicitud y de puesta en marcha de los proyectos, es posible que con los plazos que se manejan pues se demore algo en el tiempo, lo cual si lo combinas también con el hecho de que hay plazos fijos para la solicitud y habrá un par de momentos al año en que se pongan en marcha nuevos proyectos, pues puede hacer que esa inmediatez que a veces requiere la innovación pues no se consiga de manera tan clara, pero yo creo que es algo que probablemente con el rodaje podremos ir variando. También hay algún aspecto que también está en otros ambos, como es el de determinar la aportación de valor añadido de los proyectos por parte de un órgano administrativo, bueno, pues nos puede chocar un poco, ¿no? ¿Quién va a decidir si un proyecto que se presenta es mejor o peor que otro, si aporta o no algo de innovación al ámbito financiero? Bueno, pues es un elemento que habrá que ver cómo evoluciona, pero que en cualquier caso yo creo que lo que busca, lógicamente, es limitar el número de proyectos que se pongan en marcha para ese control necesario dentro del marco del sandbox, ¿no? Por tanto, yo como conclusión, pues decir que es un proyecto que es muy bienvenido por el sector, que tendremos que ver cómo evoluciona, pero yo creo que desde el punto de vista de la industria financiera española es desde luego un elemento clave. Hay un debate abierto también a nivel europeo sobre la necesidad de un sandbox europeo o no, o si los sandbox tienen que seguir en el ámbito nacional. Yo creo que es un debate interesante, pero que ahora mismo tampoco nos aporta demasiado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el single rulebook, que se llama, ¿no?, el código normativo único en el ámbito financiero, está lejos de ser una realidad. Es decir, cada país sigue teniendo normativa muy específica, sobre todo en ámbitos de protección al consumidor, protección de datos, etcétera, lo cual hace que montar un proyecto de estas características en el ámbito europeo no sea tan fácil. Con lo cual, yo creo que es bienvenido que haya estos sandbox a nivel nacional, siempre que luego se garantice que aquellos proyectos que sean exitosos tengan esa capacidad de trascender el mercado nacional e implantarse en el ámbito europeo, algo que será fundamental sin duda si queremos ganar volumen y tener players de un tamaño ya relevante en el ámbito globalizado en el que nos movemos a día de hoy.
Y por mi parte, nada más como introducción. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Y pasamos a la tercera intervención, que es la de Rodrigo García de la Cruz. Pues nada, ya tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación a Funcas, Santiago, Francisco. Un placer estar aquí con todos vosotros, con todos los que nos estáis viendo y escuchando. Lo primero, la verdad es que es un lujo poder hablar sobre el sandbox, ¿no? Sobre la autorización, la aprobación del sandbox, después de haber estado tantos meses, tantos años, como decía antes Santiago, ¿no? Recuerdo cuando desde la Asociación Española de FinTech lanzamos el libro blanco del sandbox por allá febrero, marzo de 2018, y en el que obviamente siempre contamos con el apoyo tanto de Funcas como de CECA, y a partir de ahí pues empezó ese viaje con todas las entidades, jugadores y players de este país. Y como bien decía antes Francisco, ha sido una ley cargada a todos. Y un dato interesante es, primero, que ha sido la séptima ley aprobada en 2020 y ha sido la única aprobada por unanimidad tanto en el Congreso como en el Senado. Es decir, que al final beneficia a todos los players. Bueno, a mí me gustaría primero hablar de cuáles son los tres grandes objetivos, los tres grandes impactos que va a tener el sandbox, ¿no? Y cuando hablamos de sandbox, ya que también veo una de las palabras que decía Luis, no hablemos, pensemos solo en el sandbox, sino pensemos en la ley de transformación del sistema financiero, que es la ley y que tiene un objetivo no solo de ayudar a lanzar este sandbox, sino a transformar el sistema financiero español en el corto, medio y largo plazo. Pero obviamente la piedra angular es el sandbox. Y el sandbox tiene, desde el punto de vista, tres grandes objetivos. El primero, obviamente, es acelerar la transformación digital del sector y favorecer el crecimiento del mismo. A pesar de que se habla ahora que hay obviamente existen vamos a ver una reducción del sector, el número de entidades, sigue habiendo obviamente muchos players, va a haber muchos players, estamos viendo obviamente cómo necesitamos también que haya cada vez más soluciones digitales, más soluciones financieras. Crecimiento del sector también en términos de creación, ¿no? Es decir, según datos de la propia Asociación Española de FinTech y Surtech, en 2 años este sandbox podría generar más de 1.000 millones de euros de inversión directa e indirecta y creación de más de 5.000 empleos en 2 años. ¿Por qué? Por todo lo que vamos a ir comentando a lo largo de esta sesión, ¿no? Y obviamente la atracción de talento, la atracción de inversión es algo clave también para el sector, ¿no? Por otro lado, y también se ha comentado, obviamente la seguridad jurídica y la certeza jurídica, y sobre todo también adaptar lo que es la supervisión y la regulación a la velocidad de la innovación. Y eso lo va a permitir realmente el sandbox. Cuando analizamos en 2017, 2018, qué herramientas se podían poner en marcha en un entorno fuera de la common law, en un entorno obviamente como es España, nos dimos cuenta que el sandbox precisamente era la mejor herramienta. Los ingleses tienen el sandbox y posiblemente sean los que menos lo necesitan, y lo necesitamos más en los entornos jurídicos más regulados, ¿no? Y más financieramente más regulados, como puede ser pues Europa o Latinoamérica. Necesitamos más los sandbox, ¿no? Y obviamente pues permitir también la posicionar a nuestro país como un gran hub de competencia internacional. Recordemos que es un sandbox que, siendo español, permite a cualquier compañía de la Unión Europea poder acceder a este sandbox, con lo cual también nos permite ser un centro de atracción de inversión de compañías. Y de hecho, el según nuestros datos, el 30% de los proyectos que estamos viendo en el sector van a venir de fuera de España, lo cual significa también una gran oportunidad para atraer proyectos internacionales a nuestro país, y que al final redunda en la competencia y en la competitividad, que es esencial para el sector, ¿no? Desde el punto de vista de lo que aporta a los diferentes players, me voy a centrar especialmente en el mundo fintech, aunque también hablaré un poquito del sector financiero y de lo que son los consumidores, que son clave en todo esto, ¿no? En términos de obviamente de fintech, insurtech, emprendedores, bueno, yo creo que se ha comentado ya, es un espacio de pruebas, ¿no? Es un espacio de pruebas en el que al final muchas veces los proyectos del mundo fintech se ponen en marcha o no en función de si tienes un marco regulatorio o incluso supervisor para ser puesto en marcha. Es y sigue siendo el primer reto para el sector financiero, obviamente seguido de la financiación, seguido obviamente de la escala, de los mercados, etcétera. Pero el primero sigue siendo a día de hoy la regulación, porque las fintech tienen mucho de fin,
aparte de tener bastante de tech, ¿no? Otro de los motivos es, como comentaba antes, también la opción de atraer talento e inversión, ¿no? Se ha comentado antes, pero para el mundo fintech, el hecho de entrar al sandbox de alguna forma te da el check de que tu actividad es correcta y la capacidad de levantar capital es muy alta. En Reino Unido, las compañías que han entrado, por ejemplo, la primera ronda, levantaron más de 135 millones de libras en la primera ronda. Es decir, y ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? España solamente significa el 3% de la inversión fintech europea. Estamos muy lejos de lo que nos correspondería por el tamaño, obviamente, de nuestro sistema financiero y de nuestro sistema fintech. Con lo cual, creemos que también va a ser una palanca de arrastre, de atracción de inversión nacional e internacional. De hecho, hay compañías fintech que han levantado capital, que están levantando capital internacional para, obviamente, preparar sus proyectos, para plantar el capital, para obtener esas futuras licencias dentro de lo que es el sandbox, ¿no? Repito y he repetido antes la atracción de la innovación internacional y proyectos internacionales a modo de inversión. Obviamente, la aceleración de proyectos complejos. Muchas veces nos encontramos con proyectos basados en blockchain, inteligencia artificial, en temas de biometría, que son complejos de poner en marcha, ¿no? Entonces, aquí tenemos un espacio consensuado, creado por una ley, en el que obviamente además se va a poder incluso hablar con los diferentes supervisores de forma continua, a modo de casi ventanilla única. También es clave, ¿no? El poder, obviamente, tener un espacio en el que te aseguras que vas a poder hablar con más de un supervisor, incluso con agencias como puede ser SEPLA, con la Agencia de Protección de Datos, en los que además también van a tener un papel importante dentro del sandbox, ¿no? Desde el punto de vista del sector financiero, bueno, yo creo que podréis comentar más, o podemos comentar más en las siguientes preguntas, en el siguiente debate, pero obviamente yo creo que es la gran oportunidad para la colaboración entre el sector fintech y el sector financiero. Si vemos sandbox internacionales, se ha consolidado esta relación muchas veces entre la innovación de las compañías fintechs, la escalabilidad o la consolidación o el tamaño, obviamente, del sector financiero, que de forma conjunta pueden escalar de forma muy importante. Y obviamente es sin duda un impulso a la innovación abierta y al open banking, ¿no? A sus proyectos que muchas veces dentro de las entidades financieras no arrancan por ciertos pesos jurídicos, legales o espacios grises. El sandbox es sin duda un espacio para también la actualización de muchas de las iniciativas o la supervisión que se lleva haciendo tradicionalmente y que creo que hoy se puede digitalizar, ¿no? Desde el punto de vista de los, no nos podemos olvidar, de los clientes y los usuarios, ¿no? Al final, el último beneficiado en todo esto es el cliente, es el usuario. Primero, porque la innovación que le va a llegar a él, primero que le va a llegar más innovación, le va a llegar más productos y servicios digitales, pero sobre todo va a ser una innovación que está testada. Esto es igual que las vacunas, de las que se está hablando ahora tanto, obviamente, para la situación que nos acontece, pues tienen que seguir una serie de procesos de seguridad, de control. Pues esto va a pasar igual. La innovación va a estar controlada por quien tiene que estar controlada, que son los supervisores, que va a estar coordinada por lo que tiene que estar coordinada, que es el regulador, que es el que al final también puede o va a regular, ¿no?, en caso de que fuera necesario, y con una serie de garantías adecuadas para aquellos clientes que estén accediendo de la mano de estos proyectos al sandbox, ¿no? Con lo cual, va a haber garantías y va a haber seguridad de que lo que se hace correctamente, ¿no? Por muy innovador, disruptivo que sea, va a ser muy clave, ¿no? Y luego, por otro lado, también va a fomentar la competencia, que creo que es bueno para los usuarios. Y aquí no hay que tener miedo del sector financiero que puedan venir las fintech o las big tech. Yo creo que al final la tarta no se va a repartir, sino se va a hacer más grande. Pues el mundo digital nos permite crear más productos, más servicios, más canales de conversación con los clientes de forma mucho más eficiente. Y el sandbox, sin duda, va a ser un espacio para permitir que más proyectos, más tipos de proyectos, diferentes tipos de proyectos, entren en el sandbox y que le lleguen al final al cliente, al usuario final, teniendo más capacidad, obviamente, mayor rango de productos y servicios a los que elegir, ¿no? Y por último, me quedaría con dos puntos. Yo creo que es importante. El sandbox viene para acelerar la transformación digital del sector financiero, algo tan importante, pero también viene, obviamente, para acelerar la innovación, atraer talento y atraer inversión. Con lo cual, son puntos realmente muy importantes y, sobre todo, una situación como la que tenemos y la que los próximos años vamos a seguir viviendo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a los tres ponentes que además han mantenido el tiempo justo que habíamos comentado, 7 o 8 minutos cada uno. Y bueno, yo ahora voy a recoger voy a hacer una serie de preguntas a los ponentes, que en todo caso, si entre vosotros
tres. Luis, estás en remoto, pero también. Rodrigo, Francisco, si tenéis alguna pregunta ante vosotros, algo que comentaros, por supuesto, decírmelo también. Nosotros vamos a estar otros 20, 25 minutos al menos hablando, y si hay alguna pregunta en el chat, por supuesto, la apunté. Pero bueno, voy a empezar yo haciendo una... preguntando a los tres, pues dos preguntas un poco relacionadas, ¿no? En primer lugar, ¿en qué medida llega el sandbox en un momento oportuno? Es decir, si pensamos que realmente ahora, podemos ir dos o tres años más tarde que lo que ha ocurrido en otros países, que ya lo tenían implantado, llega tarde. Y en este contexto, ¿cómo están, cómo van a afrontar el sandbox las entidades financieras, las fintechs? ¿Van a colaborar? ¿Van a estar en muchos proyectos conjuntamente? ¿Tienen un papel importante, ya no las fintech, sino esas grandes tecnológicas, como las big tech? Y parece como que el sector financiero le preocupara más la amenaza que le pueden suponer las grandes, y busque más cooperación, podríamos decir, con las fintech. Esta es una sensación que no digo porque tiene que ser la correcta, y quiero que un poco se analice. Entonces, ¿en qué momento es oportuno y qué líneas de cooperación o de competencia se abren entre las entidades financieras y las fintech, que probablemente sea más cooperación, y las bigtech? Quien quiera de los tres, pues adelante. Rodrigo, tú mismo. Fenomenal, pues yo creo que es una pregunta que viene muy a colación del momento en el que nos encontramos, ¿no? La verdad es que ese momento oportuno, hombre, habría sido mejor hace dos años, habría sido mejor hace tres, pero creo que nunca es tarde. De hecho, creo que llega un momento muy oportuno si pensamos, obviamente, en que tanto el sector financiero como cualquier otro sector tiene que acelerar su proceso de digitalización. Con lo cual, creo que el momento es muy oportuno, y sobre todo un momento en el que, obviamente, si analizamos los datos de inversión extranjera en nuestro país, creo que cualquier euro que pueda venir de inversión internacional, si puede ser atraído por el sandbox, será más que necesario, ¿no? Y bienvenido. Pongo un ejemplo: la ley fintech de México, que fue aprobada hace casi dos años. Pues el simple hecho de aprobar esa ley fintech que aprobaron ellos, que obviamente no es tan avanzada como la que se ha aprobado en España en términos de sandbox, pues hizo simplemente que se creciera exponencialmente la inversión en México en términos de innovación financiera y en términos de creación, ¿no? Obviamente, en cuanto a cómo se está afrontando la pandemia, las fintechs, y qué proyectos vamos a ver en ese aspecto, en el aspecto obviamente de entidades financieras. Por un lado, estamos viendo proyectos muy interesantes del lado de las compañías fintechs, proyectos porque al final estas compañías, estas startups, están muchas veces en máximos de actividad histórica. Es decir, la pandemia ha sido un espaldarazo a sus modelos de negocio, sus modelos de negocio digitales. Y hay que tener en cuenta que alrededor del 70% de las compañías fintech son B2B, 30% B2C, es decir, que el 70% de las compañías nacen con el objetivo de colaborar, co-crear y distribuir innovación y tecnología a las propias entidades financieras, a las propias compañías que están dentro del sector financiero, con lo cual el sandbox se crea o aparece como un espacio de colaboración total. Para tranquilidad de las entidades financieras, por ahora no he visto ninguna compañía big tech queriendo entrar al sandbox. No quiero decir que no vaya a entrar, pero que yo sepa no hay apetito. Sí que hay apetito, por ejemplo, de las principales entidades financieras y obviamente de muchas entidades, de muchas compañías fintechs, de muchas compañías fintech nacionales e internacionales, ¿no? También estamos viendo modelos de negocio que, por ejemplo, están siendo ya aprobados, testados, incluso regulados en otros países, y que van a llegar a nuestro país con esa visión de también puedan ser vistos con un ámbito europeo. Estoy hablando de modelos de negocio de fuera de Europa y que a través de España pueden ser esa puerta de entrada, ¿no? Y estamos viendo también cómo hay está lanzándose mucho apetito desde el punto de vista de Asia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, por ver proyectos para entrar bien conjuntamente o bien separados dentro del sector, vamos, dentro del sandbox, ¿no? Y por último, yo soy un fiel un creyente total de la colaboración entre el mundo fintech y el mundo de las entidades financieras. Obviamente tiene que haber competencia, y hay muchas compañías B2C que están en competencia, pero estamos viendo muchos proyectos, obviamente, de entidades financieras con compañías fintech que trabajan conjuntamente al sandbox.
Francisco. Sí, yo muy brevemente porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Rodrigo. Creo que también es un momento oportuno porque tal vez los primeros sandbox que salieron adelante fueron precisamente los que podían ser más pro mercado, en el sentido de casi admitir a cualquier player internacional que pasaba por allí. De hecho, muchos deslocalizados, algunos no exactamente con los patrones de riesgo que a alguien le gustaría, ¿no? Pero creo que ha habido una especie de buen freno, ¿no? En el sentido de tratar de racionalizar esto. Y si uno lee la ley de transformación digital, ahí se nota un proceso que incorpora esa parte de ese aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ocurrido en China, pues parando un poco el tema de Ant Financial, ¿no? Hasta calcular exactamente qué riesgos tienen grandes proveedores dando servicios financieros. Pero también hay una sensación clara, he parecido ver algo hoy en Financial Times y tal, que cuando se está entrando desde el mundo de las Big Tech hacia el mundo financiero, estás entrando en un terreno delicado, donde hay una tradición de protección de la estabilidad financiera, donde hay un temor especialmente sensible a operar en grandes escalas si no te responsabilizas de los riesgos en los que incurres. Y eso es, por lo tanto, ha llegado en un momento un poco más equilibrado desde el punto de vista de equilibrio entre desarrollo y mercado, pero también ha llegado, como decía Rodrigo, en un momento de la pandemia, ¿no? En el que el espacio de innovación es especialmente necesario y la demanda, decía ayer el jefe de Google para Europa, ha crecido probablemente lo que ellos esperaban que creciera en 5 años, ¿no? Para servicios digitales solamente en 9 meses, ¿no? Entonces es un momento bastante importante. Muchas gracias, Francisco. Luis. Sí, gracias. Yo solo completamente de acuerdo con lo que han comentado tanto Francisco como Rodrigo. Solo quería añadir un aspecto a la oportunidad del proyecto ahora. Estoy de acuerdo en que efectivamente, pues cuanto antes hubiese la marcha, pues mucho mejor. Pero yo creo que llega un momento muy interesante precisamente por esto que comentaba Francisco, ¿no? Por un lado, porque uno de los pocos efectos positivos de la pandemia ha sido esa aceleración de los plazos en el proceso de digitalización de la economía. Especialmente en el ámbito empresarial, pero también yo creo que en el ámbito personal, porque toda esta necesidad de teletrabajo, pues lo que ha llevado es a que muchas familias pues también hayan acelerado su actualización de dispositivos y sobre todo ese apetito por la digitalización que hay ahora en el mercado y que hay que saber aprovechar. Y luego un segundo elemento es que, como comentaba en mi intervención, uno de los ejes del plan de recuperación europeo es la digitalización, con lo cual yo creo que a nivel de financiación de proyectos también se abre un espacio de oportunidad para que las fintech o consorcios de fintech con entidades financieras pues pongan en marcha y presenten proyectos de innovación en el ámbito digital para poder beneficiarse de las subvenciones que se van a poner en marcha en este cambio de modelo al hilo del plan de recuperación. Con lo cual, yo creo que el momento dentro de que de haberlo tenido antes en marcha, pues probablemente nos hubiéramos podido beneficiar más de la innovación durante este periodo, pues es sin duda un momento crucial y un momento muy importante para poner en marcha un proyecto de estas características. Más para prevención vale. Sí, vuelvo a preguntar porque parecía que no se estaba grabando, ¿no? Esta pregunta es para Luis, ellos también pueden contestar, pero estaba comentando entre los riesgos más importantes que tratan de prevenirse está la estabilidad financiera y la protección del consumidor. En este sentido, como hay también RegTech y hay algunas empresas que también se dedican a este ámbito de cosas, ¿qué sectores espera que tengan más desarrollo en este ámbito? Y también quería preguntarte, ya que estamos en un contexto en el que se habla mucho de las criptomonedas, ¿existe un nuevo espacio de crecimiento para las criptomonedas? ¿Te preocupa
como conocedor de la realidad, el crecimiento que tiene, es decir, si Sandbox potenciará de alguna manera el crecimiento de esta actividad? Bueno, pues empezando por el primer punto, efectivamente yo creo que uno de los aspectos que más preocupan al supervisor de este proceso de digitalización del sector financiero es el de la seguridad, ¿no? Las amenazas a la ciberseguridad por ser un sector especialmente sensible al fraude, ¿no? Hace 20 años, pues el único riesgo que tenía el sector financiero era básicamente, o 30 años, pues los atracos a las oficinas, a furgones blindados, etcétera. Claro, con la digitalización el mundo ha cambiado muchísimo y ahora el riesgo te puede venir desde los puntos más insospechados, desde el terminal móvil de un cliente a los ataques de phishing, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en este contexto y desde el punto de vista de la estabilidad financiera, pues la ciberseguridad es un elemento clave. Yo veo ahí que aspectos como el control de la identidad digital, los procesos de autenticación reforzada, que también con la PSD2 pues se están reforzando, ¿no? Se están poniendo en marcha en este momento, pues van a ser elementos clave en los próximos años, sobre todo el primero, ¿no? Es algo que se está trabajando desde la industria, ¿no? De cómo conseguir, pues, asegurar esa identidad digital, cómo conseguir incluso compartir datos entre entidades o entre partícipes del mercado para asegurar que se identifica adecuadamente a las personas en esta nueva relación a distancia, ¿no? Proceso, sabemos que pues, se están poniendo mucho en marcha procesos de onboarding online por parte de las entidades, pero esto te abre nuevos elementos de complejidad para asegurar que la persona que está dando de alta está bien identificada para prevenir problemas de blanqueo de capitales, problemas de seguridad, etcétera, ¿no? Yo creo que son ámbitos que efectivamente se van a desarrollar mucho en los próximos años. En cuanto a las criptomonedas, hombre, yo creo que ya hace tiempo que pasaron de ser pues algo folclórico en el mercado a un elemento de la realidad que está ahí para quedarse, ¿no? Y yo creo que la prueba más evidente de ello son los trabajos que están llevando a cabo los bancos centrales en el ámbito de las divisas digitales, ¿no? Las CBDC, ¿no? Las Central Bank Digital Currencies. Yo creo que son una muestra clara de que los supervisores se están tomando muy en serio este crecimiento de las criptodivisas. Si vemos, por ejemplo, el proyecto de Eurodigital, pues vemos que se alegan muchas razones para la puesta en marcha del mismo, como es la caída del uso del efectivo que se ha intensificado ahora precisamente por la pandemia u otros elementos, pero realmente es evidente que la razón principal es atajar el riesgo de que una criptomoneda o una divisa de un banco central extranjero pues consiga tener una posición predominante o preponderante en el mercado europeo y ponga en riesgo la soberanía monetaria europea. Con lo cual, en buena medida, son proyectos preventivos que tratan de prevenir este tipo de acontecimientos y por mi parte yo creo que lo que ponen de manifiesto es que son elementos que van a seguir creciendo en los próximos años, ¿no? Las criptodivisas, con lo cual la regulación de las mismas, que es algo que también se está abordando ahora en el paquete de finanzas digitales de la Comisión Europea, pues es un elemento clave. Por ejemplo, pues la necesidad de un depositario de estas divisas que asegure la seguridad de las mismas y todo el circuito de transaccionalidad cuando se utilizan estas divisas, pues yo creo que es uno de los elementos clave de este nuevo panorama. Si realmente se quiere que crezcan estos nuevos elementos, pues la seguridad es algo que no podemos perder nunca de vista. Muchas gracias, Luis. Voy a hacer una pregunta ahora a Rodrigo, si le parece bien un poco más el entorno de las fintech. ¿Qué papel juega en el éxito de un Sandbox un desarrollo normativo más profundo del entorno de las fintech? ¿Y funciona mejor en un entorno más laxo o abierto o alguno más restrictivo? ¿Cuál es la experiencia un poco a lo mejor a escala internacional? Y también quería un poco preguntar si crees que el Sandbox va a ayudar a las fintech a hacerse más grandes, ¿no? A que ganen en escalabilidad, porque ese probablemente es uno de los temas importantes, ¿no? Sí, dos preguntas muy, muy interesantes. La verdad es que muchas veces se habla de están las fintech reguladas, no están reguladas,
son más eficientes o más rápidas porque no están reguladas. Yo creo que siempre hay que partir de que para la misma actividad, la misma regulación. Y eso ha existido y va a existir, ¿no? Obviamente uno no puede hacer pagos si no tiene la licencia de identidad de pagos o la licencia que oportuna, ¿no? Obviamente al sector fintech, y lo he visto porque, bueno, tengo participado en la creación de alianzas fintech tanto en Iberoamérica como en Europa y en diferentes países, sobre todo en Latinoamérica, muchas veces existe ese debate, ¿no? ¿Tenemos que regular o no regular las fintech? Cuando se habla de regular o no regular las fintech, muchas veces se habla de regular algunos modelos de negocio que no están contemplados dentro de lo que es el sector, ¿no? Porque obviamente puede haber un tema de crowd o puede haber un tema de criptodivisas que a lo mejor no está regulado en algunos países y tienen que ver si se regula o no se regula, ¿no? O temas, obviamente, como puede ser a lo mejor el lending o el microlending, que están ahí en un espacio un poquito más desregulado, ¿no? O más autorregulado por el sector, ¿no? Obviamente el sector fintech lo que quiere es muchas veces saber las reglas de juego con las que va a trabajar. Las reglas de juego son esenciales para que a partir de ahí se capitalice un sector y crezca, ¿no? Y lo hemos visto, obviamente, en Reino Unido, fue pionero en el crowd, en la ley crowd de crowdlending y equity crowdfunding, y obviamente pues es el país líder en Europa, ¿no? Seguido obviamente también de Francia, de España, que también tuvieron sus leyes muy anticipadas, ¿no? Entornos laxos para la innovación lo creemos, pero también para eso está muchas veces lo que es los propios sandbox que permiten hacer eso. Lo que sí que está claro es y lo que sí que pide el sector muchas veces es la proporcionalidad. Es decir, muchas veces el acceso a una actividad requiere de una compleja gestión u obtención de una licencia que a lo mejor estás pidiendo un Ferrari para ir a hacer la compra, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido el tener en ese sentido pues un formato regulatorio tan complejo para una actividad a lo mejor más restringida, limitada en actividad o en tamaño o en volumen. Dicho eso, el sandbox también va a permitir eso, obviamente, dentro de lo que es la innovación, dentro de algo que esté regulado o no esté regulado y que tenga innovación, una vez que salgas del sandbox, posiblemente que tengas ese fast track, ¿no? En cuanto a... ¿Cuál era la otra pregunta, Santiago? La escalabilidad. Primera, la escalabilidad, ¿no? La escalabilidad. Ese es un punto muy, muy importante. Si algo hemos visto en la comparación europea respecto a Estados Unidos y Asia, es que nuestras compañías fintech no escalan. Obviamente en Europa hay límites a partir de 20-30 millones de inversión. En España, a partir de 1 o 2 millones de inversión, tienes que ir de fuera del país a levantar capital. Y también se debe, por una parte, por la parte de capital y también, por otra parte, por la parte de mercados. Es decir, el mercado español es un mercado que está bien, pero es un mercado pequeño para un modelo de negocio, a lo mejor, que está muy, muy digitalizado y muy, muy centrado en una pequeña parte de valor del sector financiero. Obviamente, el sandbox va a permitir escalar los modelos de negocio a nivel europeo y también darles escalabilidad a nivel internacional. Antes se comentaba también el hecho de crear un sandbox europeo o no crearlo. Yo pues, soy partidario ahora mismo de no tocar mucho ese tema porque creo que veremos un sandbox europeo por igual en 7-8 años. Llevamos queriendo montar organizar una ley de crowdlending europea desde hace varios años y lo tendremos dentro de unos meses. Es decir, que por mucho que queramos, no lo vamos a tener en breve. Pero el sandbox español sí que se puede ser una réplica de las actuaciones o normativas al resto de Europa y eso va a ayudar mucho a la escalabilidad, ¿no? Resumiendo, las fintech necesitan escalabilidad, la pueden ganar vía sandbox, vía check de esa regulación y repito, obviamente, muchas veces vía colaboración con partners. Esto va de colaboración, esto va de co-creación y obviamente las entidades financieras son las principales, son las que tienen más capacidad, obviamente, para llegar y para crecer en los diferentes mercados por su estabilidad, ¿no? Voy a aprovechar para hacerte otra pregunta. Sabemos que en España hay varios polos, ¿no?, de fintech. Sé que tú a lo mejor no puedes, pero ¿cuáles están creciendo más? Si es Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco. ¿Y cómo ves ese proceso? ¿Si va a haber brechas territoriales en ese sentido o un potencial para todos? Y la relación con Latinoamérica, que la conoces bien. Luego haré una pregunta también a Francisco y luego una general. Sí, es un buen punto. La verdad es que cuando se hacen las estadísticas de dónde hay más compañías fintechs, normalmente suelen salir muy, muy beneficiadas las capitales, ¿no? Pero no solo pasa en Madrid, o sea, en España con Madrid, pasa en Francia con París, pasa en cualquier, bueno, en Colombia, en Bogotá, el 95% de las fintechs están en Bogotá. Y suele estar muy relacionado porque obviamente muchas veces las sedes se ubican ahí o los headquarters porque están los supervisores y muchas veces incluso los headquarters de los inversores están en la capital, ¿no?
Eso no quiere decir que la innovación no tiene que ver con espacios. Obviamente, cuanto más densidad poblacional tienes, más probabilidad tienes de tener más emprendedores y más compañías, ¿no? Pero bueno, yo en cualquier caso sí que veo que hay grandes hubs, las has comentado, Madrid, Barcelona, Valencia tiene mucha tradición también en el mundo fintech, País Vasco se está posicionando muy fuerte, Galicia, Castilla y León, Andalucía. Yo creo que están creciendo de forma un poquito, voy a decir, asimétrica, pero todos están poniendo mucho valor en todo esto. Y yo creo que la idea también del sandbox es que es una visión global. Cualquier compañía que esté en un pueblo de Toledo, y no tengo nada contra Toledo, que es maravilloso, pero por ser pequeño, en un pueblo pequeño, tú puedes acceder al sandbox y tú puedes tener una visión global. Con lo cual yo creo que eso también rompe esas barreras. Y en el mundo digital yo creo que los territorios se vienen un poquito abajo en ese aspecto y somos absolutamente más globales. Cuanto más digital, somos más globales y menos, y en teoría menos territoriales, ¿no? Y luego, obviamente, la parte de Latinoamérica, yo creo que siempre hemos sido un puente con Latinoamérica. Si me pongo un ejemplo, tuve la oportunidad de cofundar la Alianza Fintech Iberoamérica con más de 10 asociaciones fintech en 2017 y hasta 2019 no montamos o no se creó una alianza equivalente en Europa de asociaciones fintech. Es decir, aparte de que obviamente Europa está mucho más avanzado o vamos a decir más maduro en términos fintech, el mundo latinoamericano, por cultura, por cercanía, por idioma, va muy rápido en temas de crecimiento. Estamos viendo obviamente que va a haber un flujo entre Europa, de Europa, de compañías B2B hacia Latinoamérica, y en Latinoamérica vamos a ver obviamente muchas fintech B2C creciendo. El sandbox va a ser sin duda una herramienta también para unir puentes, porque cualquier compañía fintech de Latinoamérica puede venir a Europa, teniendo una sede en España, teniendo actividad en España, podrán entrar al sandbox y viceversa. Muchas compañías españolas o europeas que piensan en España para entrar en Latinoamérica pueden también utilizar este sandbox como puerta de visibilidad o apertura a otros mercados, en especial, obviamente, el de Latinoamérica, ¿no? Gracias, Rodrigo. Una pregunta para Francisco que analiza y lo sé bien. El tema de las grandes tecnológicas. ¿Por qué crees que las grandes tecnológicas tienen menos interés por ahora en el sandbox? Aquí pueden ser dos maldades, ¿no? Una, porque quizás ya tenga, bueno, una serie más bondad, ¿no? Que ellos tengan ya unas capacidades que no de inteligencia artificial que pueden ser superiores o algunas cosas así, o porque crean que en términos regulatorios un poco a veces se escapan, ¿no? Incluso de lo que pueda ser un banco de pruebas, ¿no? Como esto, y que realmente cualquier cosa que puedan idear, pues al final al regulador le está costando mucho regular a estas entidades, ¿no? A estas empresas. Bueno, yo creo que sin duda el tema de la regulación siempre ha sido una cierta barrera para este tipo de entidades, sobre todo porque alguien podría decir, bueno, pueden generar una unidad de negocio financiero y preocuparse por la regulación en ella. Lo que pasa que uno de los temas en los que la regulación ha avanzado más en las últimas dos o tres décadas es en la regulación en un marco integrado, ¿no? Consolidado. Entonces, en un momento dado, yo creo que el problema está no tanto en las finanzas como en compartir la información, el information sharing. Entonces, si las Big Tech entran en el negocio financiero, pues es probable que los players que ya están en el negocio financiero digan, bueno, del mismo modo que gozáis de esa libertad para manejar información y datos, tal vez tengáis que compartirla, ¿no? Igual que nosotros, nos obliga la PSD2 o nos obliga otro tipo de regulaciones. Entonces, pues se le está marcando un poco el paso, lo cual puede que no sea del todo malo, porque es precisamente el sector financiero a lo mejor un ejemplo de cómo debe regularse en cierto modo también la industria de compartir información para los Google, Facebook, Apple, etcétera, que están acumulando muchísimo, muchísimo poder de mercado, ¿no? Yo creo que un poco mi respuesta iría por ahí. Bueno, tengo una última pregunta así amplia para los tres, para no alargar el acto, y yo creo que va a dar lugar a una respuesta larga por parte de los tres. Empieza por una pregunta que hemos tenido en el chat de Fernando Zunzunegui, pero yo continúo con algo de más recorrido, por lo menos por el tema de los fondos europeos, ¿no? Que yo creo que es relevante que lo debatamos como última cuestión. Pero la primera pregunta es, ¿tiene el sandbox español los suficientes recursos humanos y materiales para ser eficiente?
y por eso me la he dejado aquí, porque me daba la sensación de que creo que también es importante que hablemos de, ya que los fondos Next Generation EU van a tener ese papel o van a primar la sostenibilidad y la digitalización, pues claro, hasta qué punto, evidentemente son una gran oportunidad, ¿no? Pero hasta qué punto vamos a poderla aprovechar, hasta qué punto el sandbox, las entidades financieras, las fintech van a poder aprovechar y van a ser parte de este proceso, ¿no? Yo la verdad es que me tiene bastante preocupado la gran cantidad de recursos que van a llegar en poco tiempo, cuando en un país que tradicionalmente quizás no siempre saca el jugo cuando llega a esta cantidad de dinero, es mucho dinero, y yo creo que tendrían que estar todas las partes implicadas pues como muy entregadas ya, porque es que son hasta el 2026 muchísimo dinero, ¿no? Es decir, si se piden los préstamos, hasta 140.000 millones. Entonces serían como dos preguntas, ¿no? Es decir, ¿tiene el sandbox español suficientes recursos humanos y materiales? Y si los tiene, entendemos que sí o no. Entonces, eso le va a marcar mucho el papel que pueda tener cara a los ¿no? El sector financiero, el sector de las fintech, cara a ese eje de crecimiento y a ese eje de recuperación que se ha marcado desde Europa, que son los fondos Next Generation EU. Francisco, luego Luis, luego Rodrigo, para que hace un rato Francisco me ha pedido la palabra, pero luego Luis y Rodrigo. Gracias. Bueno, respecto a si el sandbox tiene suficientes recursos, creo que hay un equipo del Tesoro que ya está más o menos designado para entrar a trabajar ahí. Ojalá el problema a la vuelta de unos meses sea que empiezan a quedarse proyectos en cola porque está saturado el sandbox, ¿no? Querrá decir que necesita más recursos, pero también en cierto modo que habrá sido un éxito, ¿no? Es algo que se tendrá que calibrar. También es verdad que una estructura que nace para evaluar proyectos que tiene un gran componente digital, pues tiene que también tener una agilidad tecnológica per se, ¿no? Entonces, bueno, tendrá que haber una conexión entre reguladores que vaya más allá del equipo específico. Esto tiene que pasar con un tema que es del cadro, no vamos a abrir más citas, que es con las correspondientes confidencialidades, ¿no? Pero al final estamos hablando de proyectos innovadores, ¿no? Tendrá que pasar por varias manos. Y respecto al tema de fondos como lo de Next Generation EU, cada vez que uno piensa en la pregunta más arriba, quizás hasta que no haya una estrategia clara, y ahora mismo en mi opinión, esto es personal, falta de innovación, ciencia y de aplicación de la digitalización más allá de objetivos, marcadores, indicadores, es decir, ¿cuál es la estrategia de digitalización de España? ¿Qué le diferencia de otros países? Yo no tengo respuesta para esas preguntas, pero evidentemente lo deseable sería que si esos proyectos van a entrar, esos fondos van a entrar, vayan conforme a proyectos que cumplan determinados criterios que sirvan a una estrategia general. No vayan a un reparto territorial, no vayan a un reparto indiscriminado, porque entonces pueden ser proyectos que no van a elevar el nivel medio tecnológico. Y en esto, una vez más, el sector financiero será crucial. Si hay una estrategia común, podrá montarse un espacio de crecimiento común. Si el sandbox ha nacido para evaluar determinados proyectos tecnológicos, pues debería haber ya equipos que deberían estar auspiciados por el propio ministerio, que deberían ser los que marquen unas pautas y ayuden a empresas a lanzar este tipo de proyectos. Y en este sentido yo creo que eso está faltando. Hay más iniciativa privada para desarrollar y lanzar estos proyectos. Ya, yo creo que tú mismo en prensa lo has dicho algunas veces, Santiago, es decir, ya ha habido experiencias en las que España ha perdido fondos o ha tenido que devolver fondos por no haber desarrollado adecuadamente este tipo de proyectos. Luis, que si te parece. Sí, muy bien. Pues en cuanto a la primera pregunta, pues la verdad es que es algo que yo también me planteo, ¿no? El tema de la dotación de recursos, porque si miras el texto de la ley, por un lado dice que, bueno, que se dotarán los recursos que sean oportunos, pero también hay una previsión de no incremento del gasto público, que, bueno, que yo creo que podría suponer una cortapisa en algún momento si, como comentabas, Francisco, pues el número de proyectos es tal que llegase a colapsar el sandbox, y sobre todo porque efectivamente según el tipo de proyecto es posible que fuera necesario contar con la colaboración de algún tipo de experto externo a la hora de evaluar los proyectos, a la hora de analizarlos, con lo cual, bueno, pues es algo que yo no tengo la respuesta. Entiendo que también desde el propio ministerio pues se irá
monitorizando la situación y en caso de que sea necesario, pues se dotará de más recursos, pero es cierto que, bueno, que esa previsión está ahí y engarzando con el papel en la fase de recuperación y la distribución de los recursos europeos, pues yo creo que es efectivamente muy relevante, muy relevante. Nosotros llevamos tiempo defendiendo que la banca debería tener un papel en este proceso. A diferencia de la anterior crisis, pues yo creo que se ha puesto de manifiesto que la banca ha afrontado esta crisis en una situación muy favorable, que le ha permitido ser parte de la solución del problema, facilitando los préstamos en el marco de las líneas de avales de ICO, moratorias legales, moratorias sectoriales, anticipos de pensiones, de las prestaciones del SEPE, es decir, la colaboración hasta la fecha yo creo que ha sido muy importante y muy positiva, y yo creo que debería serlo todavía más incluso en esta fase de recuperación, ¿vale? Como comentaba Santiago, estamos hablando de una puesta en marcha de un plan que es muy compleja, con unos fondos comprometidos que si se agotan los préstamos, se solicitan al completo, estamos hablando de en torno a un 11% del PIB, y que se tienen que movilizar en un periodo de tiempo tasado, ¿vale? Con lo cual, creemos que las ventajas de la banca en este proceso son fundamentales. Tienes la capilaridad de las redes, ¿vale? Con alcance en todo el territorio nacional, tienes el conocimiento del sector empresarial y la capacidad de análisis de riesgo y de viabilidad de proyectos, tienes una infraestructura digital que yo creo que ha mostrado su eficacia durante la crisis y sobre todo en ese periodo de confinamiento, donde incluso las circunstancias tan adversas, pues la actividad financiera se ha mantenido con total normalidad, y sobre todo tienes esa capacidad de aportación de liquidez o de anticipo de fondos en caso de que sea necesario y de multiplicación de los fondos, de lo que yo creo que, por ejemplo, las líneas de avales del ICO son un reflejo, como con un modelo de avales, pero con una financiación puesta por parte del sector privado, pues se ha llegado de manera muy significativa al sector empresarial. Entonces, en esa fase de canalización de los fondos europeos, yo creo que la banca tiene que jugar un papel muy relevante y es algo que estamos tratando de trasladar al gobierno. Y luego estaría el otro punto de vista, ¿vale? Que es el punto de vista más de la banca o el sector financiero en su conjunto como posibles beneficiarios de estas subvenciones, de estas ayudas a la recuperación a través de la participación en proyectos, en la financiación de proyectos de digitalización, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Y yo creo que ahí se abre desde luego una ventana de oportunidad también para que entidades financieras, fintech o consorcios de ambas, presentes proyectos relevantes que tendrán que pasar seguramente por el sandbox, pero que se podrían beneficiar también de estas ayudas, puesto que la digitalización es una de las fases, perdón, una de las vías que la abre de crecimiento y una de las condicionalidades que ha puesto la propia Unión Europea a la hora de conceder estas ayudas. Con lo cual, yo creo que estamos en una situación clave en este sentido, pero que es importante que se pongan todos los medios sobre la mesa para asegurarnos de que somos capaces de beneficiarnos al máximo de estas ayudas que deben contribuir a recuperar los niveles de bienestar, los niveles de crecimiento previos a la crisis. Muchas gracias, Luis. Yo creo que además el sector financiero y las fintech tienen también mucho que decir, y en particular lo estaba apuntando en el chat Fernando Zunzunegui, en la financiación de las pymes, que va a ser, yo creo, que uno de los ejes fundamentales de los fondos estos de reconstrucción, ¿no? Porque la financiación en este momento, las pymes están atravesando un periodo muy duro, muchas de ellas, sobre todo las más afectadas por la crisis o por el confinamiento y la pandemia, aunque ya tenían problemas estructurales, no solamente de tamaño, sino a lo mejor de falta de digitalización, yo creo que será un problema. Y también yo creo que hay un problema en nuestro país que es de falta de capital. Es decir, yo creo que depende mucho de los recursos de terceros y a veces les falta capital. Yo creo que este sería un buen momento para aprovechar, bien a través de los vehículos que se puedan crear, que yo creo que el sector financiero podrá hacerlo, también, donde las fintech, aparte de ofrecerle soluciones para digitalizarse, el país tiene que dar un salto en digitalización, lo ha dado desde luego en los últimos 8 meses, pero tiene que dar más. Y también yo creo que en materia de las pymes estamos viendo que son muy vulnerables, y una de las razones, desde luego son vulnerables ahora por lo que ha pasado, pero son vulnerables porque tienen menos capital. Quizás
de esta crisis sería bueno que se aprendiera también en ese sentido. No sé si queréis decir alguno de los tres ponentes alguna cuestión de cierre y cuando terminéis, pues yo ya digo las últimas palabras. Yo, si queréis, por comentar, por alusión al mundo, al sector fintech, el 70% de las compañías fintech nacen sostenibles y modelos de negocio sostenibles y el 100% son digitales, o sea que al final nacen para digitalizar la banca, los seguros, el sector inmobiliario, las administraciones públicas, con lo cual son una de las herramientas para la digitalización, para esos objetivos que vienen de Europa. A mí me preocuparía mucho que sigamos como estamos ahora, que muchos proyectos, muchas startups tecnológicas no sean viables por capital, porque la inversión está ahora muy temerosa por la situación actual y tiene que haber un apoyo público o público-privado para ayudar a estas compañías o para permitirles que desarrollen nuevos proyectos o escalen o se internacionalicen. Como bien has dicho, Santiago, estamos viendo tanto en España como en otros países como las fintech están siendo una herramienta para la financiación, para la digitalización, para la sostenibilidad de muchísimas pymes, de las pymes, ¿no? Entonces, aprovechemos estos recursos que vienen de Europa para que ningún proyecto viable se quede fuera, para que se acelere esa transformación digital y no pensemos simplemente en sostener modelos que a lo mejor no son ni de presente, ni de futuro, ni son viables, sino aquellos que tenemos que pensar que en una serie de años, obviamente, hay que apostar por ello. Si no, al final, nuestras compañías fintech, como está pasando, pues serán compradas por compañías internacionales o tendrán que buscar financiación fuera de España o incluso tendrán que llevarse sus headquarters fuera. Entonces, y realmente eso me preocupa mucho el que esa innovación, en que esa colaboración se pueda dar fuera y no en nuestro país, porque esos recursos no lleguen adecuadamente a las compañías que tienen que llegar. Muchas gracias, Rodrigo. Francisco, Luis, ¿queréis decir algo? Bueno, sí, intervengo yo. Un momento simplemente para comentar que, bueno, pues en esa línea de lo que decíais relativa a la financiación, yo creo que efectivamente se abre un espacio de oportunidad, ¿no? Comentaba antes Rodrigo que las fintech necesitan esa doble condición de un marco regulatorio favorable a la innovación y luego también la financiación, ¿no? Lo mismo pasa también en el tejido empresarial. Coincido plenamente con el diagnóstico, probablemente falte capital y sobre todo uno de los problemas que tenemos es que prácticamente el 100%, el 99,5% del tejido empresarial español son pymes. Son pymes que normalmente pues, les cuesta mucho alcanzar ese nivel ya de empresa mediana, darse ese salto de tamaño, pues cuesta mucho. Entonces yo creo que también esta crisis pues trae una oportunidad en ese sentido. Tenemos unos fondos muy importantes para ayuda a la reconstrucción y tenemos la digitalización como eje director de la misma, como uno de los criterios a tener en cuenta en la misma. Yo creo que esa conjunción de factores, pues tenemos que ser capaces de aprovecharlas al máximo para que nuestro tejido empresarial se modernice, innove, se digitalice y sobre todo pues para poder darles esa financiación necesaria para esta transición y para intentar que muchas de esas compañías, las que tengan un enfoque más de futuro, pues ganen escala y por tanto puedan dar ese salto de calidad a situarse ya en un plano de ser capaces de internacionalizarse, ser capaces de acceder a otros mercados para evitar que pase eso que comentaba Rodrigo, de que efectivamente si te quedas en esa escala tan reducida en un mercado nacional y sobre todo si estás en el ámbito digital, que es un entorno por sí mismo, por sus propias características, globalizado, pues al final tu única salida va a ser que finalmente te seas absorbido por una empresa internacional. Hay que intentar evitar eso, hay que intentar mantener aquí el conocimiento y el tejido empresarial y por tanto yo creo que hay que fomentar esa digitalización y ese apoyo a las empresas viables para su digitalización y su crecimiento aprovechando estos fondos. Muchas gracias, Luis. Y traslado, lógicamente, muchas gracias a los tres. Yo creo que, además, habéis sido muy precisos. Habéis hablado durante
conmigo también durante una hora y cuarto, pero habéis ido al grano, les he aprovechado cada momento. Yo creo que se ha dicho información nueva en cada frase que habéis ido comentando, lo cual siempre se agradece muchísimo. Por tanto, solo me cabe despedir el acto, primero agradeciendo a todos los que lo habéis presenciado por Webex o los habéis presenciado en YouTube y los que lo veáis en el futuro, y por supuesto agradeciendo a Francisco Rodríguez, a Luis Teijeiro y a Rodrigo García de la Cruz sus ponencias y sus contestaciones, que yo creo que nos han aclarado muchísimo el papel que puede tener el sandbox en este momento y desde luego tras la pandemia. Pues muchas gracias y buenos días. Ya buenas tardes casi. Muchas gracias. Gracias.